para todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo fin de semana de carreras, fecha 9 de la Fórmula 4. Bienvenidos a un nuevo episodio dentro del casco. Ya estuve a la mañana temprano instalando la Cambox. Son las 8 y 40 de la mañana, 8 y media. Acá tengo la cajita de la Cambox, que la estuve instalando, la cámara del casco. Ya lo saben, lo vieron en el video anterior del canal. Así que bueno, ya la estuve instalando, quedó bárbaro. Ahí tengo el casco ahí abajo, ya tiene la Cambox puesta, después se las voy a ir mostrando. Así que bueno, me voy a cambiar porque ya falta una hora y media para salir a pista por primera vez. Hoy viernes de mucho trabajo, tenemos frenos completamente nuevos, así que las primeras salidas a pista vamos a tener que asentar los frenos, no vamos a poder ir a fondo. Después sí vamos a poner una goma mejor, ir a fondo. Trajimos un juego de goma más para probar. Siempre tenemos dos juegos de goma. Este fin de semana tenemos tres juegos de goma. Uno nuevo, uno bueno y uno medio pelo, que lo vamos a usar obviamente para asentar frenos, para hacer otras cosas. Así que amigos, bienvenidos a una nueva fecha de la Fórmula 4, fecha 9, anteúltima fecha del campeonato. Bueno, estamos en el box ya, cambiados, al lado del auto. Acá está Bauti, que vino con mejoras a esta fecha. Bauti también vino con el pelo retocado. Se hace el boludo porque no quiere que lo mostremos. Mirá, mirá, mirá. Che, Sergio, lo vamos a volver loco. Se pintó el pelo rojo el tipo para hacer combinación con la remera. Combinación con el equipo y combinación con su equipo de fútbol preferido. Preferido, que es Independiente. Así que bueno, 10:45, calculamos 45 minutos, vamos a tener la primera tanda, la primera salida a pista. Así que bueno, acá estamos con el rojito, ya listos para salir. Muy bien amigos, viernes, primera salida a pista, primer entrenamiento de cuatro a disputar en este día totalmente de prácticas, donde salíamos a pista con los discos de freno nuevos, pastillas nuevas, así que el objetivo de esta salida a pista de la mañana era asentar los frenos. No íbamos a hacer ninguna vuelta de velocidad, no íbamos a hacer nada extraño, salíamos con una goma bastante gastada, principalmente las dos descubiertas del tren trasero. Así que bueno, a asentar frenos nomás, una salida a pista en donde realmente no aceleramos ninguna vuelta, el tiempo fue bastante alto y eso es lo que hicimos. Miren qué lindo que quedó el autódromo Roberto Moura de La Plata con todo lo que es el sector de boxes reasfaltado, la verdad, hermoso. Así que primer entrenamiento donde asentamos frenos. Sí, ahí está. ¿Por qué haces? Porque así empieza. Se prepara. ¿Qué? Se prepara. Claro. Ahora tendría que estar grabando ya. Sí, sí. No vamos a entrar a echarle aire al pedo. Olvídate. No vamos a entrar a echarle aire. Sí, el tipo se llevaba el compresor allá, todo. Nah. Lo hacemos por otro lado. Olvídate. Lo hago rotar un poquito más y le hago levantar presión yo en la pista. Nah, nah. Si total, esta goma después la vamos a sacar a la mierda. No. No, porque no me enchufé los auriculares, por eso. ¿Me entendés? Si yo no me enchufo los auriculares, es difícil que te escuche. Claro. No anda, ¿no? Me parece, no sé. Pero como no entiendo nada, no... Ajá. Ajá, la pelota. Sí, ahora te escucho, Bautista, querido. ¿Escuchaste bien? Sí, bien, bien. Lamentablemente te escuché bien. Ahora la agarro yo y no anda. No, me cantó Vos sos de la B, me cantó por la radio. Es gracioso, ¿viste? ¿Prendo? ¿Prendemos? ¿Eh? ¿Prendemos?
Terminó ya el segundo entrenamiento, el primero asentamos los frenos, no hicimos ninguna vuelta rápida. ¿Qué hicimos en la primera? Nada. ¿Hicimos alguna vuelta? No. No, nada. Nada. Y ahora en el segundo... 36. Sí. Pero tampoco salimos a hacer una vuelta. Y en el segundo entrenamiento hicimos 29.9 ahora, con la misma goma, la goma que está más gastada que la miércoles, tiene más sello que el pasaporte de no sé, de Luisito Comunica. Claro, de Ricky Ford. Así que nada, bien, estamos bien. Ahora vamos a salir al tercer entrenamiento con la misma goma, con más sello que Ricky Ford. A ver si podemos hacer 29.8, 29.7, ser un poquito más prolijo. Y para el último entrenamiento de hoy vamos a poner la goma que está un poquito mejor. Así, nada, terminamos de hacer un tiempo. Así que bueno, arrancó bien esta fecha 9. Pero falta mucho, así que despacito. Ahora vamos a almorzar, que también es importante. Así que bueno, así estamos. Muy bien amigos, en el entrenamiento anterior les mostré alguna vuelta, pero no una vuelta rápida. Así que ahora, en este tercer entrenamiento, vamos con una vuelta rápida desde la Cambox, adentro del casco. Espero que la disfruten.
acá estamos, con el aire, en el motorhome, descansando ya, fin del viernes, fin de la pista para el viernes, pero el viernes le quedan como 7 horas. Tenemos que cenar, pegarnos una ducha y demás. Así que bueno, acá estoy. Recién terminamos de ver las cámaras. Muy buena última tanda. Hicimos 1.29.3. La verdad es que el auto está funcionando muy bien. Tenemos que corregir pequeñas cosas para terminar de dar un último saltito de los tiempos. Pero la verdad es que estamos funcionando muy muy bien. Ya nos estamos poniendo muy finos en cuanto a lo que tenemos que mejorar. Tanto yo como en el auto. Así que muy contentos. Muy contentos porque vinimos a buscar eso hoy. Vinimos a que los frenos queden bien, a que los cambios sean para mejor, y así fueron, así están siendo, así que eso es muy importante. Mañana vamos a salir seguramente los dos entrenamientos con la misma goma que salimos ahora este último entrenamiento del viernes, y a clasificar con la goma nueva. Esperemos poder tener una buena clasificación que va a ser la base de una buena carrera, así que bueno, esperemos que se vayan dando las cosas. Así que me voy a pegar una ducha. Y continúa nuestro viernes, ya sin actividad en pista, pero tomando unos mates en los boxes y bueno, viviendo el fin de semana de carrera que siempre se disfruta mucho. Hola a todos, buenos días, sábado, querido sábado, día de entrenamientos, pero más importante después la clasificación y la final. Así que bueno, motorhome estamos, acabo de ir a apagar la torre, la médica, etc. Y bueno, me voy a cambiar, salimos a pista en una horita. Dos entrenamientos antes de la quali, así que bueno, vamos a tratar de terminar de poner a punto el auto para clasificar de la mejor manera posible. Ayer, como ya vieron, anduvimos muy muy bien, y bueno, esperemos que hoy no sea la excepción. Cambió bastante el clima, está muy nublado, hace frío, frío relativamente, ¿no? Deben hacer 15 grados, no es que hace frío, pero bueno, ayer hacía muchísimo calor, así que bueno, hay que ir viendo qué cosas hay que cambiar. La Plata es así, es un circuito muy cambiante. Y hoy es un día totalmente distinto al día de ayer, que funcionamos muy bien. Así que bueno, esperemos que sigamos funcionando bien como ayer. Así que nada, amigos, vamos a cambiarnos y vamos a la pista.
estamos, esperando el segundo entrenamiento. Primero puesto 8, mejorable, pero estamos bien de todas formas. Los cambios que le hicimos al auto vinieron bien, así que vamos a probar ahora otra cosa distinta en el segundo entrenamiento, siempre tratando de evolucionar. Está empezando a salir el sol, está empezando a hacer un poco más de calor ahora. Y acá estamos, con las cubiertas nuevas, calibrando un poco las gomas, viendo si hacemos algún cambio de goma, pero no, me parece que vamos a seguir con las gomas usadas y vamos a dejar el brillo para clasificar. Así que bueno, acá estamos, viendo qué hacemos en el segundo entrenamiento, qué cambio hacemos para dar ese saltito y estar bien adelante. La pista no cambió. No cambió. O sea, está más fría, pero no cambió la pista. Sí. El auto está mejor. ¿Está mejor, decís vos? Sí, o sea, tracciona bien en la de tercera hora. ¿Tracciona bien? Tracciona. Ahora tracciona. No, no tracciona, bárbaro, pero tracciona. A ver, déjame ver la velocidad. Después del primer entrenamiento y buscando algunos cambios en el auto, salíamos a pista en el segundo entrenamiento a buscar una vuelta rápida con las gomas nuevas. Al final tomamos esa decisión para poner bien a punto todo de cara a la clasificación. Así que gomas nuevas y esta fue una de las vueltas que salió. Pasaron los entrenamientos, pasó la clasificación, puesto 7 en pista, pero por la exclusión de Mario Chiovetta, estamos puesto 6. Así que nada, vamos a largar sexto en la final del día de hoy. Esperemos avanzar, la verdad es que hace mucho calor. La pista
no les cae bien la temperatura, evidentemente, porque, o a nosotros no nos cae bien la temperatura, mejor dicho, porque, bueno, hay pilotos que siguen manteniendo tiempos buenísimos y nosotros estamos en un tiempo que es mejorable. Si bien hicimos 29.5 en la clasificación, lo óptimo hubiese sido hacer 29.3, 29.4, 2-3 décimas más rápido. Así que, nada, a correr la final con los dientes apretados, a ver si podemos llegar a avanzar algunos puestos o sumar puntos, que es lo que vinimos a hacer esta fecha. Sumar puntos, es importante sumar, porque tenemos que avanzar en el campeonato. Así que veremos qué pasa ahora, en un ratito. Así que bueno, amigos, hasta acá el episodio número 18, hasta la clasificación, donde logramos el puesto número 6, con el cual largamos la final del día sábado. Esperen al episodio 19 porque se dieron dos carrerones, principalmente la del día domingo. Fue tremenda, hicimos maniobrones. Así que nada, como siempre les digo, espero que les haya gustado. Dejen sus me gustas, coméntenme abajo qué les pareció esta Cambox de Infinity, que la verdad es una verdadera locura. Está buenísima esta cámara. Miren cómo se ve, es perfecta. Así que bueno, espero que les haya gustado a ustedes tanto como a mí. Y nos veremos en el próximo episodio dentro del casco. Gracias a todos, hasta la próxima.